Hola. ¿Ya? En especial. Bueno, no. ¿Nadie puede castear conmigo? Pero podemos saltar aquí los dos. Caigan a desesperación, aguantando bien. Wow, ¿la vulva? ¿Doble vulva? Ay, ese sonido es de la tele de al lado. Ya me estaba ciscando. Cuidado, cuidado. Veamos cómo Potter intentará regresar. Pine tratando de definir. Hawkshot. Ah, es que es delicioso ver los spikes de vulva de rama de Pokémon. Cuidado. Ay, ahí. Veamos cómo intenta cerrar el stock. Uy, cargando. Santo, ¿se fue? Se fue. Dios. Se dieron todo por el todo ahí, cargando el Smash. A la verga, a la verga, a la verga. Nosotros realmente no tocamos hip hop, no. No, la verdad es que pues, ellos teniendo el stream pueden ahí elegir alguna canción para deleitar sus oídos con estos audífonos. Vamos a decir, hasta ahora esto es Winner Series. Entonces 3 de 5. Exactamente, amigo. Eso es true, Ari.
esperando, o sea. Listo. Son. Está per. Vamos a ver quién pasa. Ah, no, que es 3 de 5. A ver qué pega. Chale, amiguitos, chale. Necesito ir al baño. Personajes, el escenario también. Regresamos con este tercer robo de nuestro número 103 de LCA. Tenemos a Putter una vez más con Pokémon Trainer contra John Link de Pine, tratando de abrir el juego con algunos proyectiles, tratando de hacer algo de daño, haciendo unas conversiones de Opera Backers. Taro Backers no conecta. Squirtle intenta entrar, sin embargo Pine está jugando bastante sólido en esta parte del neutral. Down throw a upper, conecta. Veamos Potter cómo nos puede. Oh, los combos de Squirtle son bastante vistosos, muy bonitos, pero bastante letales. Entonces es algo que Pine no puede dejar de ver, debe considerar todo el tiempo. Ahora ahí solo entra en escena, guerra de proyectiles, solo un momento. Excelente la Bulba, uy, parecía que convertía algo más. Down throw, tratando de cazar el landing. Suelta el escudo en último momento, Char perdiendo su primer stock. Viene Charizaurio en acción. Cuidado ahí, uy, el down era algo. Forwarder, terminando el trabajo. Uy, parecía que Pine no llegaba a leche, sin embargo se alcanza, se agarra con las uñas. Charizard tratando de definir con un up smash, tratando de leer el landing. Un poco de fuego. Wow. Aquella match de al lado acaba de terminar. Dramático final, parece que fue un 2-1. Pero regresamos con Chaz y Pine. Chaz cerrando el stock con forward air de Charizard. Ahora Potter usa a Squirtle. Trata de inspirarse una vez más, hacer los combos que vimos en el primer juego de este set 3-5. Se quita con el escudo, último hit de este forward smash poderoso de John Lee. John Lee. Cuidado, será backer. Será back throw. Se neutralizan los boomerangs. Uy, ¿cómo castigará? Wow, excelente conversión de Down a Upper de Ivysaur. 111 de porcentaje. No puede confiarse, Pine puede tomar el stock en cualquier momento. Como lo vemos aquí. Uy, se agarra de la esquina de Lich con el DI de los dioses. Cambio de Pokémon para regresar. Charizard no lo logra y tenemos un stock. Cada jugador tiene un stock. Sin embargo, Squadron ya toma una ventaja de 33%. ¡El Gimp! ¡Santo Dios! Muy inesperado, bastante letal, pero fue una excelente decisión de Chaz en ese momento. Están baneando los escenarios. Exquisito, pero sin embargo no puede confiarse Chaz. Pine puede regresar con todo el siguiente juego. Veamos qué escenario va a elegir para Counterpick. ¿Será que calidad de personaje Pine? Ha estado jugando muy bien con Johnny. Las conversiones, los down throws a Offer, bastante letales también. Ha tomado ya varios juegos de Chaz. Regresan a Kalos. Y veamos la elección de personajes. John Link de parte de Pine. Y Pokémon Trainer una vez más. Tenemos el cuarto juego de Winner Series. No se despeguen. Conteo inicial. Vamos. Ahora viene
Potter cargando un poco de agua. Pini tratando de abrir el juego con un boomerang. Flecha, bomba, boomerang, flecha, flecha. No se han tocado, un 5%. Ya empiezan a abrir un poco el juego. Potter aguantando el down B. La licuadora de John Link dos veces, funciona. Entra con el caparazón llevándose los items de paso. Cuidado con las conversiones de Pini, peligrosísimas. La flecha cargada para hacer un poco más de daño. Boomerang a forward air. Cuidado ahí. Chaz ha logrado landear en el escenario. Sin embargo, Pine toma ventaja con un grab. Viene Ivysaur. Viene Charizard. Regresa en el edge. Excelente. Cuidado ahí. Tratando de regresar al juego neutral. Chaz. Para poder convertir esta diferencia de 70% aproximadamente. No, y además 90%. Cuidado con el downer de Pine. Tratando de acabar. Uy. Side B contra forward smash. Sin embargo, Pine toma el stream. Muy bien, los dejo a continuación con Rugal para que continúe esta Winner Semifinal, marcador 2 a 1. Estoy transmitiendo esta Winner Semifinal. Tenemos 2-1, favor Chaz, interesante propuesta. Y Pine, de hecho sería All Mighty Hector. Vamos a ponértelo bien. 2-1, favor. Entonces veamos cómo se desenvuelve aquí la situación. Vemos aquí a Potter, al buen Chaz, tratando de remontar, porque aquí Pine le está haciendo un rico tristock. Y si no le echa ganas, y podría terminar siendo un tristock. Uy, qué buenos combos, ya le mete 26%, muy buena conversión para ese backer. Y ahí cambia a Squirtle, un mono que le puede convertir más a juego neutral. Veamos si... Yo creo que ya cambia a Ivysaur por el hecho de que quiere llevarse ese stock rápido, pero a Ivysaur le entran rico los combos, está gordito el Ivysaur, entonces veamos si con eso es suficiente para poder llevárselo o si Hector terminará el 3-0. Uy, lo manda fuera del escenario, pero no fue suficiente. Aún así, lo spikea. Muy bien recibido Chaz con ese down air. Y... y se murió. Esto es 2-2. Favor Hector. Y bueno, señores, este es el quinto juego de la Winner Semifinal. Tenemos de un lado a Chaz, compitiendo personaje con Pokémon Trainer, y del otro lado tenemos a Hector utilizando a John Link. Personaje que ha venido usando desde el principio del juego. Vamos a ver si logra ahora, después de ganar el segundo juego, logra la remontada. Vemos que Potter se va a... ¿cómo se llama este escenario? Spear Pilar, el pilar de la lanza. Brawl, Silent Brawl, si me acuerdo. Bueno, se forma Final Destination, se forma Omega. Entonces vamos a ver si el escenario le beneficia. Y vemos, uy, buena, interesante opción. Pero Pine hace muy buen DI, pero la bomba no lo salva, ni tampoco el gancho, y pierde su primer stock. Así que ahora Chaz tiene una pequeña ventaja, pero aún así tiene 95% de su primer stock, la cual se puede ir en cualquier segundo. Interesante conversión. Pine andando spameando con proyectiles para que
le dé espacio de respirar y poder buscar un kill confirm, pero Chaz la agarra, le hace un buen grab y lo pone encima del escenario. Aunque sí, Pineda no se deja intimidar por todo el spacing que le puede hacer a Ivysaur. Uy, qué buen fuego, pero no fue suficiente para llevarse la stock de Chaz. Hace un buen DI, cambiamos a Charizard, entonces vamos a ver si si el conversión de Pokémon le ayuda, pero falla el grab y de un forward smash Héctor se lleva la primera stock de Chaz, el cual se ve obligado a sacar a Squirtle. Y bueno, estos dos, Chaz con una vida realmente estrenada, Héctor con 66% de daño. Vamos a ver si el entrenador Pokémon logra hacerle frente al niño, al duende Melodías. Entonces le hace un buen grab, lo pone fuera del escenario. Pina tratando de evitar un ledge guard con una flecha. Regresa sano y salvo al escenario y evita el castigo de Chaz. Y le hace un 34% de daño, obligándolo a cambiar a Ivysaur, tratando de buscar espacio con las hojas. ¿Cómo se llaman? ¿Hojas navaja? Y ahora sí, Héctor ya tiene 102 de su segundo stock. Disculpen eso. Ambos tratando de espaciar, tratando de buscar un lugar por donde entrar. Héctor aún así muy tranquilo, lo pone en posición de ledge guard y Chaz falla, mete un fair blitz en lugar de el up B, por lo tanto pierde su segundo stock de manera muy tonta. Inmediatamente cambia a Charizard, yo creo que para intentar buscar cerrar ese stock, y de un buen backer le mete, le aplica la segunda stock, pero ahora Chaz está en desventaja, 50% de daño. Excelente parry para castigar, pero no logra hacer absolutamente nada. Héctor muy convincente, 84% de daño, no logra hacerle daño. Chaz no logra entrar, intenta buscar por algún lado, pone escudo, pero Pine espaciando con proyectiles, al fin le hace un poco de daño, pero no vemos gran avance. Aparte de Chaz se ve nervioso, se ve intranquilo, entonces vamos a ver si Héctor ya logra cerrar este stock, llevarse aquí el comeback, o si Chaz logrará hacer el milagro, hacer el comeback. 131% de daño contra 17 que tiene Pine en menos de un minuto. Potter se pone en situación de perder, pero aún así no se desanima, lo pone fuera del escenario y lo spikea en... ¡Wow! ¡Qué robo! Al chile, pero muy buena por parte de Chaz. Esto es... el robo, la neta, sí, fue el robo. El carreado. La neta, 3-2. Fue un buen set, debo decirlo, pero... ahora Chaz pasa a la Winner's Final. Del otro lado vamos a empezar con la siguiente... Winner's Semis, que es Mane contra Ova.